Como estábamos diciendo por ahí, decía Carlos, la lucha sigue, como dice el otro. Y esta canción la compuso con motivo de celebrar todos los meses los domingos sin prisa, ¿vale? Y entonces... Bueno, los que no lo sepáis... el domingo sin prisa es un mercado que intenta poner en marcha una moneda social que no es el euro, sino el osel, otra forma de rebelión más sutil, más complicada y más anticapitalista, si se puede. En fin, invento. No queremos engaños, si nos gusta sufrir, es por eso que nos vamos a seguir generando ladrones, pretendiendo ilusión, compartiendo las dudas y otra dirección, los errores que habrá. Nos los comemos juntos, muchos ojos de más, las soluciones que empiezan por saber estar. Sin prisa, cuando el mínimo es mucho y mucha la soledad. En los tiempos oscuros, saca tu bondad, porque es tan importante el derecho a vivir. James McSausage, uno de los redactores estrella de la prestigiosa revista Financial Times, ha puesto a España en el número uno del ranking de los chorizos más ricos del mundo. El chorizo, embutido originario y típico de la península ibérica, se extendió hace siglos a América Latina, dando lugar a marcas célebres como chorizos Menem, embutido Fujimori, etc.
Las marcas de chorizo más valoradas de España, pues son estas: Casa Bárcenas, Campalao, Rajoy, etiqueta negra, el que va dentro de un sobre, Chorizo Urdangarín, Chorizo Zaplana, los que los metes en la salsa política y se forran, y un largo etcétera de chorizos de producción más artesanal elaborados en ciudades pequeñas y medianas en nuestra geografía. Todos ellos han conseguido facturar una cantidad nada despreciable en relativamente poco tiempo. El de negro más para adelante es un hijo. Por lo menos el otro.